La alcaldía de San Salvador clausuró al menos 7 talleres automotrices que funcionaban sin los debidos permisos de operación y obstaculizaban además el paso de peatones y automóviles. Como parte del plan San Salvador ordenado y seguro que ejecuta la comuna capitalina, en estas inspecciones estuvieron verificando la legalidad de las cervecerías. Civil Municipal de San Salvador evacuó a los residentes de la colonia Sánchez ante el riesgo de la formación de una cárcava en la zona. El personal trasladó a los habitantes hacia un lugar seguro, mientras se determinan los trabajos a realizar en el lugar.